Bueno, vamos a ir con nuestro compañero Matías Lanzi, mucho compañero, compañero. Vamos a ir con nuestro compañero Matías Lanzi, que está en San Andrés. Imágenes casi repetidas, digamos, esto es un robo, le intentaron robar la moto. Es un barrio que ya viene casi bastante asustado, casi acostumbrándose a este tipo de robos. Tanto que se organizaron entre los vecinos y uno de los vecinos vio y activó la alarma vecinal. Ahí el tipo trata de arrancar para fugar y no le funciona la moto. No puede. Y corre al compañero para que no se le vaya. Claro, porque la moto esa que pasa volando, que se viene un costado, debe ser el que... El que roba con él, porque van en dos motos. Porque van en dos y después se va uno... En cada moto. Claro, y el otro le importó un pomo y salió, salió con la moto y este salió corriendo detrás. Sí, bueno, lo cierto es que los vecinos organizados se están cuidando entre ellos porque aparentemente no está quedando otra. Vamos con nuestro compañero Matías Lanzi. ¿Cómo va, Matías? Contanos dónde estás y con quién, por favor. ¿Qué tal, Majo? Estamos acá en San Andrés, como vos decías. Y acá venía, por esta calle, venía en la moto el repartidor de comida a domicilio cuando se da cuenta que al lado tenía ya a la par a dos delincuentes armados en una moto. Y es esta cámara la que logra captar el momento en el cual el hombre repartidor decide huir, dejar su moto. Es ahí cuando el delincuente se apropia de la moto, no le arranca y es por eso que le da tiempo a una vecina, que ahora vamos a hablar con ella, a que dé la alarma vecinal, dé el sonido que hace que los vecinos se alarmen y justamente puedan socorrer al que está sufriendo este delito. Y es ahí cuando aparece un vecino que todavía acá no logran muy bien reconocer quién fue y empieza a tirar tiros al aire para que así el motochorro se dé a la huida. Vamos a hablar con Sonia, que muy gentilmente está con un montón de vecinos que tienen testimonios escalofriantes, obviamente, de lo que se está viendo acá en San Andrés. Sonia, ¿cómo fue que vos activás justamente la alarma que ahora tenés en tus manos, no? Sí, sí, así es. Buenas tardes. Ayer, hola, alrededor, Sonia, de las 3 de la tarde, escuché un... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Escuché un ruido. Y salí a ver qué había pasado con la alarma en la mano, como es costumbre. Veo la situación del robo, activo la alarma. Mostrános cómo es el ruido que hace. A ver, la alarma, tocala así, escuchamos, por favor, el ruido. Claro, no hay duda. Claro, que algo pasa. Para que todo el mundo, claro, esté alerta. ¿Y la policía esto lo escucha o no? No está conectado con la policía ni con ninguna central de monitoreo, solamente alarma vecinal. Claro. Sonia. ¿Y qué es lo que pasa cuando encendés la alarma? Ayer. Sí, perdón, Mati, perdón. Sí, no, sí, te escucho. Lo que te quería preguntar, Sonia, es que si esto es una modalidad que ustedes, los vecinos, se reunieron y decidieron armar este grupo con la alarma vecinal. Sí, exacto. Alrededor de 4 años, más o menos, nos reunimos y decidimos poner la alarma para más seguridad, ¿no? Porque, bueno, los ahuyenta, es algo más. Claro, sí, por lo menos da la pauta de que están organizados y que después... Uno está llamando a la policía mientras el otro activa la alarma, ¿no? Ahora, me parece una locura que los vecinos... Sí, tenemos un grupo de WhatsApp también, que estamos conectados constantemente. Si escuchamos la alarma... Claro, ya es un paso más de lo que vemos siempre, porque muchas veces vemos el grupo de WhatsApp y que se avisan entre los vecinos donde hay algún movimiento extraño, pero ya la alarma vecinal es todo un avance más en esto de protegernos entre nosotros, porque no nos cuida nadie. Está buenísima, no la había visto nunca. Sí. Es que es una organización. Sí, exactamente. Ahora, perdón, ya estoy mechita. Sonia, ¿ustedes en algún momento hablaron como para ver si esto se podía conectar con la policía? Digo, ¿se hablaron en algún momento o es algo absolutamente de ustedes del barrio? No. Es algo que implementamos los vecinos para tener mayor seguridad, ¿no? Pero no. Con la policía no está conectado, tampoco con ninguna central de monitoreo, solo la alarma vecinal. Sonia, ¿qué alcance, cuántas cuadras de alcance tiene la alarma y cuánto le cuesta a cada uno? ¿Cuánto cuesta el aparatito ese, más o menos? No, el costo de la alarma es por única vez. Se abona por única vez. Hay 3 alarmas en lo que es toda la cuadra y va incluido con un control, ¿no? Se paga por única vez. Nada más. ¿Pero no es muy caro?
No, entre tantos vecinos, no, la verdad que no. ¿Y esta alarma vecinal? Sí, es bastante viable. ¿Esta alarma vecinal la usaron, la tienen todos los miembros de la familia? ¿Y cuántas veces a lo largo de estos 4 años ustedes activaron la alarma vecinal? ¿Hay un límite o hay algo en especial que tiene que pasar o suena todo el tiempo? No, bueno, en mi caso tenemos dos controles. Uno tengo yo en mi domicilio y el otro mi marido en el auto, cuando para seguridad, ¿no? Cuando entra o sale. Y activarla, la verdad que los vecinos la activamos ante cualquier situación extraña que vemos, la activamos más que nada para ahuyentar, ¿no? Y enseguida estamos comunicados con el WhatsApp. Maju, permitime presentarte a Liliana, vecina, vive acá a 2 cuadras. Porque los vecinos acá han puesto cerco eléctrico, rejas altas, alarma vecinal, pero siguen pasando los hechos. Y a Liliana le pasaron justamente la semana pasada, cuando te habías ido de vacaciones por los feriados de carnaval, te entraron a tu casa y rompieron todo. Sí, es así. Buenas tardes para todos. Hola, Liliana. En mi cuadra también tenemos el alarma vecinal que termina de describir la señora. Incluso cuando suena, dice el número de la casa que tiene el problema. Ah, mira, qué bueno. Porque a su vez cada uno tiene una lista que sabe qué vecino. Entonces ya sabemos qué vecino le está pasando algo. En mi caso nadie pudo activar la alarma porque entraron, en mi cuadra pasaron ya varios robos a diferentes personas de edad, de distintas edades, ¿no? Porque nosotros éramos mayores, desde los 80 a los 35 años entraron con de maneras diferentes. Pero hay un denominador común que es el que mayor que estamos haciendo hincapié en este momento y le pedimos a la policía, es que hay alguien que nos está controlando. Como que los está... Claro. Muy bien enrejada la casa. En mi caso, mis hijos me habían llevado a pasear, pero hay otros vecinos que han ido a hacer compras. Hay otros vecinos que han salido de madrugada y ¿cómo sabían que la casa estaba vacía? A ver, Lili, a ver si entendemos. La vecina de al lado de mi casa. A ver si entendemos, sí, Lili, porque ustedes tienen la alarma vecinal, así todo con la alarma vecinal, más allá de lo que dice el título de la noticia, que gracias a esa activación se evitó un robo, vos estás diciendo que sospechan que alguien los estaría vendiendo o entregando, como diciendo, pasar información de cuando vos te vas de tu casa, o tu vecina, o la otra que le robaron, más allá de la seguridad que ustedes han tomado con el sistema de la alarma vecinal, ¿no? Sí, exactamente es eso. Mi casa, por ejemplo, está totalmente enrejada, como dice mi vecino. Se están entregando, entonces. Estoy más que en la casa, muy bien enrejada, porque mi esposo sabe, tenemos seguridad. Yo le voy a facilitar al señor de acá que vino tan amablemente a tomarnos declaración. Mi casa está muy bien segura, pero revientan las cosas, es decir, son personas inteligentes, son personas preparadas, son personas que vienen con los elementos necesarios. Sí, no es al voleo. Y entran por donde les resulta más cómodo. Claro, o sea, Maju, que no son permitime robos al... porque claro. En respuesta a eso. Sí, Mati. Hay un mecanismo que acá Néstor, que es vecino también de la cuadra y que también le robaron a él, al hijo, tiene el mecanismo, uno por lo menos, de los que usan estos delincuentes para poder marcar cuáles son las casas e identificar cuáles son las casas donde no hay nadie. Y está muy bueno decirlo para que así la gente esté alerta. Por favor, Néstor, contanos y mostranos cómo es que es el mecanismo. Sí, a mi hijo le robaron, en una semana le entraron 4 veces. No, una no, le robaron y 3, bueno, rompieron las rejas, no le pudieron entrar. Pero en todos los casos fue marcado con un cartón. Te muestro en una puerta. Sí. A ver si encontramos. A ver, sí. Para la guía. Cuando te pagan en una semana. Te pegan la publicidad. Liliana, si quiere, debe el retorno así él se puede mover con. Sí. Perdón. Pues, claro, si no la levantas. Te digo, ellos, ¿sabes qué te hacen? Te ponen veces un cartón en una acá. Claro. Te ponen un cartoncito. Entonces, más chico, ¿no? Si pasan un día y está el cartón, es que no hay nadie. Te lo marcan. Las 4 veces que vino la policía, dice, sí, está marcada porque tenía el cartoncito, pero no hacemos nada con eso. Hay que pedirle a un vecino cuando uno se va a mi casa el cartón. Me fui. Claro. Sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto no es así. No, me parece no, de que yo me fui de mi casa 9:30 a comer una pizza y cuando vine 11:30 parecía que había pasado una manada de elefantes, me dieron vuelta a la casa. No, es una locura. ¿Entendés? Es una locura. No es así.
No. Yo me parece que acá tiene que haber una voluntad política porque esto sí. no es así. Tiene que haber, por lo menos, que roben en una cuadra cuatro casas en una cuadra. A los dos días roban tres casas en la otra cuadra. Y sí, así se marca. Y se van dando vueltas y liberan la zona. Es una locura. Sí, cuanto menos deben tener la mitad de las ganas que tienen ustedes de protegerse. Con la mitad ya hacemos un montón, cambiamos el país. Gracias, Matías. Muchas gracias. Mira, lo que pasa sí. es que hay muchos que se quieren ir y otros no. Yo me quiero quedar. Por ejemplo. Claro. Sí, barrio ustedes. Claro, su barrio. Está muy bien eso. Es que la solución no es irse. No, la policía que se ponga las claro. pilas. Estamos la siempre también. No irse. Uno no. Si no, te tenés que andar cambiando de sí, barrio la a medida que la inseguridad te va acosando. Pero ¿qué tenés que ir a Uruguay? Porque no. la verdad que con Urbano está todo igual. No, es entonces, ¿a qué barrio te vas a ir? Si te roban en todos los barrios. Pero además, si no, júntense con los sí. vecinos. Si los vecinos están recontra organizados, si saben cómo cuidarse, pídenle a los vecinos. Pero no, es que ver, hay gente a la que se le paga o a la que se le debiera pagar para eso. Hay gente a la que se la bota. El tema es que alguien que los entrega, como decía claro, la vecina claro, recién. Claro. Sí, ellos están, la ubicación geográfica de ellos es el primer cordón urbano. Claro. Es donde esta modalidad de robo es más masiva. ¿Por qué? Porque no es capital, que tiene mucha más seguridad, y no es el segundo cordón urbano donde son más humildes los inmuebles, entonces los ladrones no quieren entrar. Claro. Están en el primer sí. cordón urbano. Es índice de delito número uno es las entraderas a los inmuebles. ¿Sí? Claro, sí, es como el lugar justo. Sí. Bueno, ojalá que se ocupen de lo que para lo que los votaron y para lo que les pagan el sueldo. Dale.